ni está ni se le espera, ¿eh? O sea, que yo ya me lo conozco, ya se lo dije en su momento, ¿eh? O sea, que yo sé que lo de la palmadita en la espalda y decir, sí, te voy a llamar, es para decir, oye, vamos a estar 3 o 4 horas juntos, no me des la paliza, ¿no? Así ya te lo quito desde el principio, te digo que sí, para que no me estés dando pecado. Si me dice que no, estoy durante 3 horas contándole todas y cada una de las cosas que suceden en Segovia y que quiero que meta mano, ¿no? Claro, si él me dice que no, pues ahí estoy todo el día, y ya que me dijo que sí, pues ya por lo menos, bueno, ya me le quito durante estas 3 horas, porque si no lo voy a tener enganchado a mi chepa durante todo este tiempo. Pero bueno, yo también soy consciente de que a pesar de mi insistencia, pues seguramente no me reciba, o si me recibe, pues ya será pues dentro de un año o unos meses, cuando ya esté hecho los presupuestos de 2014 y ya no pueda tener absolutamente ningún margen de maniobra, y por tanto ya para, bueno, pues ya terminar la legislatura sin recibirme y sin ningún compromiso con la ciudad de Segovia, que es al final lo que terminaría cualquier reunión, ¿no? Si hay una reunión por medio tiene que haber un compromiso por parte de Herrera en alguna de las actuaciones que ya de momento se comprometió y que de momento ha incumplido, pero por lo menos planificándolas, ¿no? Yo quiero creer que no, y por tanto me está confirmando que lo que no va a hacer o no pretende hacer es comprometerse a nada antes del 2015, y por tanto pues huye de mi presencia, pero no ahora, sino que lleva huyendo desde hace 6 años. O si tuviera interés en Segovia, tuviera interés en las inversiones en Segovia, tuviera interés en los problemas de Segovia, tuviera interés en resolver absolutamente todos esos temas, pues me habría llamado, pero no ahora, hace 6 años, o hace 3 años, o hace 2 años, o hace 1 año. Pero él conoce perfectamente cuáles son los problemas de Segovia, es decir, que los problemas que tiene Segovia, y me puedo referir rápidamente al Instituto de San Lorenzo, al Centro de Salud, a la Avenida de la Constitución, a la cesión de las travesías, al Palacio de Congresos, es decir, que todo lo que ustedes conocen, yo lo he cacareado ya tantísimas veces que yo creo que ahora mismo, si haces una pregunta a la ciudadanía, incluso a los niños, dígame usted la lista de los Reyes Godos, no se la saben. Pues dígame usted la lista de los incumplimientos de la Junta de Castilla y León, se la saben todos de memoria.